Manera que la noticia presenta ayer desde January por la toma nota de un cambio de ley que te permite a los inverter ser importar con una tarifa de envurecte de 2% en vez de 22%. Sin embargo, esa que te amará en dos condiciones. Uno, es comenzar un Sirius 8 mínimo y dos, es mester un certificado de AHRI. Hoy conversando con experto en el arco de Protec, nos explica el detalle de Kikota SIR y Kikota AHRI. Bueno, SIR, la palabra SIR está para Positional Energy Efficiency Ratio, lo cual da una indicación de cuán eficiente un arco porta. No sé si está un viaje difícil para poder distinguir qué es eficiente y qué no es eficiente. Entonces, hemos inventado un sistema para poder dar el arco un número. Cuanto más alto el número está, más eficiente está, entonces más flaca lo vas a usar también la corriente. ¿Y qué está ARI? Bueno, ARI está un instituto independiente, mundialmente conocido, que está parado para Air Conditioning, Heating, Refrigeration y Institute, ¿no? Lo cual significa que no está dando un certificado para lo que la fábrica te dice, de verdad te asigna, ¿no? Entonces, si vos dices, por ejemplo, está un SIR20, de verdad es un SIR20, entonces te pones en un laboratorio, en condicionan para mirar que está cuadra con lo que la fábrica te avisa, entonces así te da un certificado independiente para mostrar que lo que la fábrica te avisa es verdad. Aquí no te avisa que ARI también está así, tú eres un arco en que tiene ARI y BGC, te suena que te guardo certificado. Sí, correcto. Para un fábrica por haya certificado de ARI, nanta manda un producto para el laboratorio de ARI para por hacer el test, entonces ahora nanta haya un certificado que te muestra que de verdad el arco está eficiente o no está eficiente, entonces nanta dona el número de SIR que lo determina con eficiente el arco aquí está. No me piensa papi de arco na inverter, pero tiende nan que está inverter pero que no está sparbo placa. Exacto, entonces esta es parte peligrosa, por sobre nota tu inverter está sparbo tanto, nota tu inverter también es un eficiente. Entonces pensé en parte aquí es ARI, es muy importante, por sobre esta certificar y mostrar que, hey, de verdad, el número aquí está cuadra con lo que está servisa. Entonces si no, puede evitar que puede comprar un producto que piensa que puede sparbo placa, pero a lo largo va gastando más placa que un arco normal. O el producto aquí el precio no debe ser inverter tan caro, el arco aquí también tiene un precio alto. Claro que sí, la inversión está un poquito más alto comparado con el arco convencional, pero tengo que tener en cuenta que botar hay hobby más back para usar uno, botar hay spar placa, botar hay un mejor producto, botar mejor confortabilidad también tengo de mi cámara o en el lugar que botar friando, entonces si no botar mira que botar inversión botar saque back de importar menos con allá. ¿Vuestro producto no cuenta con la SIR y la certificación de ARI también? Sí, en el caso aquí, nuestro producto no está cuadra con la SIR 18, que está el mínimo, no es más alto que sea, nos puede tener 26 SIR. Y sí, nos tiene certificado de ARI, y ARI tiene un costo que ya no está importando, pero no certificado de ARI por más que 5 años, entonces no está algo nuevo para nosotros. ¿De cuándo nunca no ha venido adelante con la información aquí? Realmente quiere que según el cambio de ley, o según el cambio de manejo, una isla que está más consciente del uso de energía, de que según que saque bien para adelante, entonces saque bien más claro también para el público. Bueno, mira, el crecimiento acaba de gente que quiere invertir en el tipo de arco aquí. Sí, correcto, está visto, pero las personas no me están bien informadas. Y ese es que falta un tipo de conocimiento y pensé que nos está también para ayudar siempre para informar a gente del pueblo de Yaruba para saber qué por compra y qué por espera.